Nosotros aquí fundamos un montón de iniciativas y las consolidamos, entre otras cosas, una casa de la cultura que se llamó Con Todos por la Liberación. Y fundamos, estábamos al borde de las elecciones, 72, fundamos lo que se llamó nacionalmente la FRA, Fuerza Revolucionaria Antiacuerdista, ¿no? Claro. Pregonamos que ganara quien ganare, ganaba. Eso contra el gran acuerdo de Lanús, ¿no? Claro. Contra el gane quien gane, gana el GAN, era la leyenda. Insuflado de ese vigor y de esa apotegma, fuimos al primer congreso de la FRA en Buenos Aires, en un teatrito que no me acuerdo, fuimos con Raulito en su coche. Y nuestras compañeras, paisanitas de La Pampa, en un congreso nacional. ¡Tarde, grosso! Además, con esa leyenda, Fuerza Revolucionaria Antiacuerdista. Éramos pibas, además, 20 y pico de años. Y de pronto apareció un tipo más peluco que salía de la cana. Y el pelado. ¡Qué va! Venía, salía de la cana, había estado en cana la noche antes y vino a recibirlo. A recibirlo y a dar un discurso pletórico de vigor y de coraje y de enseñanza, ¿no? De la necesidad de la lucha y de la construcción. Es decir, ya había fundado ese legado el cachito. Queridos míos, los saludo con todo el cariño que puede sentir una madre por sus hijos, porque yo los considero así a todos. Desde ya los felicito por haber tomado las banderas que tuvieron que dejar muchos de nuestros hijos, porque fueron secuestrados por nuestros enemigos, que son los enemigos del pueblo. Desde ya estoy segura que siguiendo su ejemplo las llevarán hasta la victoria, que es lo que queremos todos, y los apoyamos con todas nuestras fuerzas para que así sea. Desde ya estoy orgullosa del camino que eligió mi hijo, a pesar de todos los riesgos que pudo correr y que él conocía muy bien. Los abrazo contra mi corazón y les pido que sigan aunque el camino sea largo y duro. Yo, la madre de Roberto Luis Cristina, les digo presente. Antonia de Cristina. Bueno, y fue una felicidad, porque el cachito, además de lo que significaba y lo que representaba, lo que era una capacidad histriónica, era un buen tipo para todo, para compartir momentos felices, contar cuentos. Así que compartimos, había mucha tensión en el aire. Y en ese congreso en especial, hay mucha presencia policial en la calle, así que el cachito ayudaba a distender. Además de todas sus otras aportaciones, asumía como una tarea, también esa tarea de unir al núcleo y otorgarle una cuota de tranquilidad y sosiego. Son cualidades revolucionarias. Tenía condiciones innatas para resolver cuestiones. ¿Sí? Cuestiones prácticas. Sí, cuestiones prácticas, porque que ya formaban parte de su naturaleza, a menos que haya habido un aprendizaje. Pero imaginar cómo se escapó, por ejemplo, que se desnuda sin saliva. Cae un patio interior. Error de cálculo. O sea que tiene que escalar además una cosa. Una muralla. La escala. Cae la vereda. Se tiene que vestir. Cae la vereda. Cuando está en la vereda, reponiéndose de todo y me imagino el momento de tensión, de tensión, la adrenalina al mango, viene un patrullero, me lo imagino, además, como despacito, las luces bajan, y él qué hace, se pone a mear. Inteligentísimo. Se pone a mear, y los tipos vieron ante un changuito meando, listo. Fíjate vos. Sí.
hay una enseñanza que prodigan en América Central, que se inspira en el cóndor. Con las reverberaciones del sol se le va formando al cóndor una costra, lo deja ciego. Entonces el cóndor, cuando llega ese momento, alza vuelo y se estrecha contra una pared. Y la enseñanza está en que hay que vivir de una sola manera. Este cachito es un hombre que vivió de una sola manera toda su vida. Nos vamos a estar viendo. El compañero, firme la lucha. Esta es la chacarera de obreros del azúcar. Días y días de paro por pelear un buen salario. Cortaron la 34, las familias apoyaron, cientos de trabajadores en la lucha se sumaron.